La siguiente ponencia correrá a cargo de Sergio Baragaño. Eh, él nos va a hablar de construcción modular sostenible en acero. Eh, Sergio viene de una mezcla de, de trabajo entre eh, él mismo, Baragaño, y ArcelorMittal. Cuando quieras. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a. A todos por, por asistir y gracias a, al CSIC y al Instituto Torroja por la, por la invitación a este maravilloso edificio que, que sucede. Romanticismo es un movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde fines del siglo XVII y durante la primera mitad del XIX y que en oposición al neoclasicismo exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Industrial, perteneciente o relativo a la industria. Todos tenemos un smartphone en nuestra vida, un coche smart, una televisión smart y en cambio el lugar donde pasamos la mayoría de, de nuestro tiempo, nuestra vivienda, los edificios que solemos habitar, están a años luz en el Paleolítico en cuanto a forma de, de construir en relación a la tecnología de, de todos estos productos que, que nos rodean. Esta es una imagen de... Bueno, de, del equipo con el, que, <coughs> perdón, con el que colaboro, de mi estudio, que han estado trabajando en el proyecto que os voy a presentar. Decía Glenn Murcutt, un arquitecto australiano, que sostenibilidad no es más que sentido común. Durante la presentación voy a evitar usar la, la palabra sostenibilidad, igual que en las ponencias anteriores, creo que es un término un poco manido y sacado incluso de, de contexto en muchas ocasiones. Pero, pero sí que lo vamos a intentar enfocar un poco a la forma de construir. Sostenibilidad es de una nueva forma de construir más eh, ligera, más acorde a los tiempos actuales, más óptima, más rápida, etc. Aquí podéis ver algunos de los términos que, que van a aparecer y que nos parecen importantes. Ligereza, optimización, espesor, velocidad de construcción, etcétera, Y algunas de, de las áreas o de los programas donde se puede aplicar eh, el sistema que os voy a presentar. Nuevos materiales para nuevos tiempos, plazos cortos de ejecución, optimización, de nuevo el término ligereza que tan importante nos parece, seguridad a la hora de fabricar, a la hora de construir y versatilidad de, del sistema y del programa de construcción. Brevemente una serie de antecedentes históricos. Eh, bueno, este es el Crystal Palace de Londres que, que fabricó Paxton, que era un jardinero, ni siquiera era técnico inglés, en 1851 y que probablemente es uno de los edificios más sostenibles de la historia o, desde luego, el primero: un edificio que se podía desmontar, reciclar, incluso la cimentación era desmontable. ¿no? El mundo del automóvil con Henry Ford, que en 1908 empezó a trabajar en vehículos de, de bajo coste para para acercar el automóvil a través de líneas de producción en serie a, a, a todo el mundo, ¿no? Hacerlo, hacerlo accesible de nuevo el, el mundo del automóvil con Jean Prouvé, con un herrero francés, que es una de las primeras personas que empieza a trabajar en fachadas ligeras metálicas o Backmister Fuller eh, con su famosa frase cuando Norman Foster era un becario de, de, su, de su oficina y, y le hizo la pregunta de cuánto pesa su edificio, señor Foster ¿no? que generó un documental muy interesante, y bueno, una época quizá donde los edificios de Foster de verdad pesaban poquito y eran ligeros. ¿no? Y luego, una imagen de, de las study House californianas eh, que aparecían también antes, eh, que probablemente una de las, de las viviendas más interesantes y, y más potentes de la historia de, de la arquitectura residencial. Brevemente, una serie de, de proyectos en los que hemos trabajado hasta llegar a, al sistema de Bihome home de viviendas industrializadas. Este es un proyecto que un concurso que ganamos eh, para el puerto de Bilbao, donde teníamos que construir una terminal de cruceros de casi 2.000 metros cuadrados en seis meses. Era una de las condiciones de, del concurso, y bueno, al, al ganarlo empezamos a investigar en cómo podíamos fabricar o construir este edificio en ese tiempo periodo tan corto porque el primer crucero llegaba al puerto de Bilbao y había un compromiso por parte de la autoridad portuaria empezamos a investigar en el mundo de la industrialización y fue probablemente el inicio o el germen de todo lo que, lo que vais a ver ahora a continuación a raíz de, de, de construir ese edificio nos encargaron en Gijón una terminal más pequeñita para para un, un crucero para cruceros, para barcos eh, de mercancía, etcétera que construimos con el mismo sistema, se fabricó eh, en este caso en, en una factoría en Gijón, muy cerca del puerto, con lo cual estábamos prácticamente al lado de la obra, se hizo todo el edificio en, en dicha fábrica y luego se transportó al lugar final. Otros edificios donde hay parte de industrialización, en este caso la fachada es una fachada metálica totalmente industrializada, la estructura también se... ...preensambló en, en fábrica ahorrando gran cantidad de, de tiempo de, de producción. O las dos sedes de ArcelorMittal y D, que vais a ver a continuación, donde también se trató de, de industrializar al máximo el edificio por partes... ...la estructura, la fachada, en este caso la escalera, se, se, se fabricó totalmente fuera de, de la obra y se, se ensambló en, en el lugar... O dos de los, de los edificios de la rehabilitación que hicimos de su centro existente que también se hicieron íntegramente en, en taller, ¿no? En fábrica. Este es un proyecto que generamos con, con el apoyo de, de ArcelorMittal en los últimos años y que plasma un poco lo que, lo que veíamos anteriormente. ¿no? La idea de. Si un sistema que hemos utilizado en edificios como el puerto de Bilbao, que está encima de, del agua, en un clima complicado, en un entorno industrial, funcionaba perfectamente, un edificio por donde pasan pues 3.500 personas al día que se bajan del barco a ver el Guggenheim corriendo, eh, van a Bilbao, vuelven y tiene como un, bueno, un nivel de, de tránsito muy alto. ¿Por qué no llevarlo a un mundo más cercano para todos y tratar de contar este sistema desde, desde la vivienda o desde la oficina? No hemos inventado nada, como habéis visto con, con anterioridad. Realmente es un, un sistema industrializado similar a, a, a cosas que se han hecho como, como las study houses, otro tipo de ejemplos a lo largo de la historia de, de la construcción y de la arquitectura. Es un sistema que puede crecer desde una vivienda mínima. Tanto en superficie como en altura, en función de las necesidades de, del usuario, del cliente, y que de una forma fácil la, la estructura está calculada para soportar ese crecimiento en altura o para ir a, añadiendo diferentes módulos y que el edificio pueda ir creciendo. Aquí tenéis una serie de. Bueno, un decálogo de, de, de posibles beneficios de, de la industrialización y el sistema industrial algunos ya han aparecido antes eh, seguridad en obra reducción de plazos ligereza posible reubicación de, de viviendas reducción en el impacto sobre, sobre el cliente y sobre el entorno sobre el barrio sobre los vecinos etcétera bueno brevemente enseñaros las diferentes tipologías de vivienda que hemos generado dentro del catálogo Cómo pueden ir creciendo, adaptándose al entorno, etcétera. Todas las viviendas están construidas con una base metálica, estructuras metálicas, fachadas metálicas, y luego pueden ir eh, recibiendo cualquier tipo de, de acabado superficial. Estos son ejemplos de edificios de oficinas en los que estamos trabajando con el mismo sistema. Y brevemente explicaros el prototipo que. Que hemos fabricado y que está situado en, en el centro de I.D. de ArcelorMittal. Es una vivienda mínima de 39 metros cuadrados. Alguna imagen del proceso de producción en fábrica. Se realizó íntegramente en Madrid eh, y después se trasladó al centro de, de Avilés por carretera. Algunas de las imágenes de producción en la vivienda eh, antes de, de iniciar el, el traslado a. Avilés eh, se produjo en 80 días, en tres meses aproximadamente en fábrica. Y aquí está la vivienda ya colocada en su entorno final. El ensamblaje se hizo en un día y luego bueno, se, se realizaron una serie de, de acabados en, en obra, de, de, de uniones y, y demás, con un tiempo final de, de cinco días de ensamblaje en el sitio. Alguna de las imágenes finales de, de la vivienda. Como os decía antes, el nivel de acabados puede ser muy amplio. Utilizamos el, el acero como, como material base de estructura atornillada que se puede desmontar, que se puede reciclar, que proviene en gran parte de, del reciclado. Y, y bueno, sobre todo que nos facilita el hecho de hacerlo en fábrica, toda esta reducción de, de costes, de, de peso. Esta vivienda tiene un peso aproximado de un tercio menos de si se hubiese hecho. ...con otro tipo de materiales, el hecho de, de introducir el panel frigorífico en fachada... ...que puede sustituir al ladrillo, al hormigón o a cualquier otro material más pesado... ...le, le da esa, esa ligereza y esa facilidad de, de, de transporte y de, y de movilidad posterior. ¿no? Bueno, más imágenes de, de la vivienda del entorno. El interior donde veis que en este caso pues, tiene una serie de acabados. La vivienda que vamos a ver a continuación, que acabamos de, de instalar hace unas semanas, es con un aspecto mucho, mucho más industrial. Esta es la segunda vivienda que, que os voy a contar. Como os decía, os la acabamos de, de instalar hace unas semanas. Aquí veis una, un detalle constructivo en la parte derecha. Donde se explica cómo funciona esa fachada. Es una fachada ligera con, con un panel sándwich frigorífico de 100 milímetros. Una fachada ventilada al exterior, que en este caso combina madera y metal, y con, y con una fachada interior con un aislamiento de lana de roca y, y un acabado último, que puede ser pues, cualquier acabado: ¿no? en metálico, pladur, madera, etc. Imágenes de la fabricación de la vivienda, un momento bueno curioso en obra donde se ven todos los fragmentos en los que está modulado la vivienda de dos pisos en este caso. Esta es la parte de, del piso superior. Más imágenes de, de la producción, imágenes interiores. En este caso, la vivienda está adaptada a la normativa local que nos obligaba a realizar una cubierta inclinada, con una inclinación importante, con pizarra como material autóctono obligatorio, y que resultó bueno, interesante. No, no sacamos la vivienda al 100% completa como en el anterior caso, se, se llevó en un 90% por el hecho de tener que realizar la, la cubierta in situ. no Digamos. ¿Alguna imagen más en fábrica? Y este es el momento de del traslado de, de los módulos. ¿no? Es un momento también muy, muy interesante y muy bonito en obra, donde, donde ves todo el trabajo realizado durante esos meses que está bueno, suspendido en el aire. La, la imagen de algunos de los módulos que no tenían... Aquí se ve la, la escalera metálica ligera antes de ser colocada para su transporte final. Aquí veis alguna... Imagen del proceso con la madera sobre, sobre el rastrelado que, que se coloca en el panel frigorífico. Una imagen final de, del transporte antes de ser embalada y, y suficientemente protegida para, para su transporte. Y algunas de las imágenes de, de la llegada al, al lugar. No, no, no tengo las, las imágenes finales porque la, las hemos hecho hace, hace muy poquito. Pero bueno, se produce, es un entorno rural en Asturias, una zona bastante alejada de, de los núcleos importantes, cercanos, y el traslado fue complicado, por eso la vivienda también está fragmentada. Es muy importante todo el diseño previo de modulación, de, de cómo organizar ese, ese edificio para que, para que se pueda transportar, que es una de las claves de, del proyecto. ¿no? ...el momento de, de colocación... ...se realizó el ensamblaje también de la vivienda en un día... ...y luego unos cuatro o cinco días de, de remates... ...y el montaje de, de cubierta que os comentaba antes... ...y este es el emplazamiento final... ...las, las vistas desde, desde la parcela... ...como os decía es un proyecto que, que está liderado... Eh, ...por ArcelorMittal... ...pero contamos con una serie de socios... ...importantes dentro de, de cada ámbito... Que, que, que podéis ver aquí, que bueno, son los que suministran los productos para, para las viviendas y las oficinas que, que os he contado. Y brevemente, enseñaros un vídeo del proceso de fabricación. Bueno, es un resumen muy breve de, de un documento más amplio que hicimos, pero que, que se explica muy bien todo el proceso en fábrica. ¿no? Muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, después en el debate. ¿no?